Hoy les hablaré sobre Aurora Droid, un cliente para descargar aplicaciones del repositorio de F-Droid. Hagamos un poquito de historia. Aurora Droid viene siendo como la versión bonita de los repositorios de F-Droid. ¿Por qué? Muchas veces los repositorios de esta organización no son del todo estéticos y visibles o entendibles para la mayoría de las personas. Entonces, un grupo de entusiastas creó Aurora Droid. Simplemente se van a los repositorios de XDA y pueden descargar la aplicación directamente o a través de los repositorios vía web de F-Droid. En este momento procederemos a entrar a la aplicación y les diremos todas las funciones que tiene. Lo primero que vemos cuando abrimos nuestra aplicación Aurora Droid son las nuevas aplicaciones que están disponibles. Dice que no se encontró coincidencia. Las últimas actualizaciones, si en este caso tienes actualizaciones en tu teléfono, y los repositorios. Buscamos si existen actualizaciones, dice que no tenemos actualizaciones y nos podemos ir a las categorías. En las categorías existen múltiples categorías que procederé a describir. Por ejemplo, tenemos categoría de conectividad, juegos, gráficos, internet, dinero, multimedia, navegación, teléfono, ciencia y educación, noticias, seguridad, salud y deporte, sistema, tiempo, escritura. A veces tarda un poquito en actualizar los repositorios, pero esto es normal. Por ejemplo, una de las aplicaciones más descargadas en este repositorio sería la aplicación de Telegram. ¿Dónde la buscamos? Conectividad, internet. Ustedes pueden ver muchas aplicaciones aquí, muy conocidas, y esto, bueno, ya aquí se me está cargando la página principal, a veces tarda un poquito, pero esto es normal. Tenemos ya, aquí sí nos están dando las últimas actualizaciones que hay dentro del repositorio. Tenemos aquí F-Droid, los casos de COVID. Por ejemplo, aquí hay una aplicación muy utilizada en el mundo, que es OSMAD, o la aplicación de OpenStreetMap, que es actualmente es una aplicación que se utiliza para visualizar mapas de manera libre. El lanzador de aplicaciones KissLauncher, Farmail, que es un correo muy seguro, NextClone. Entre otras aplicaciones. Aplicaciones como Wikipedia. En sí es una aplicación que les recomiendo que utilicen en su celular, ya que es de vital importancia si quieren desprenderse un poquito de los servicios de Google, ya que muchas de las aplicaciones cumplen muchas de estas funciones. Si ustedes ven, el repositorio está muy cargado, tiene muchas aplicaciones útiles, otras no tan conocidas y sobre todo que son totalmente libres y son mantenidas por la comunidad.
Bueno, hasta aquí les dejo el video, espero que les hayan gustado. Y si les gusta el video, ganchito arriba, si no les gusta, ganchito abajo y no olviden seguirme.